Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, a ver, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre dos? Sí, ¿verdad? Basta que uno se pueda. Así que entre dos. 45 entre 2, por ejemplo, no es división exacta. Así que baja nomás. Se sabe que no es división exacta porque no termina en par. En cambio, acá sí. 10 entre 2, exacto, sale 5. Ahora sí, acá ya no se pueden entre 2 porque ya no terminan en par. Entre 3, en cambio, sí se puede. Porque 45 sí se puede entre 3. Lo divides y sale 15. 5 entre 3 no se puede, así que baja tal como está. Ahora acá todavía hay números, o sea, el 15 que se puede entre 3, así que seguimos. 15 entre 3, 5. 5 entre 3 no se puede, baja. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 3, pero sí entre 5. 5 entre 5 a 1, acá también 5 entre 5 a 1. Y cuando así acaban puros unos al final, ahí acaba todo. Y ahora solo se multiplica lo que está por acá. 2 por 3 es 6, 6 por 3 18 y 18 por 5, 90. Y listo. Pero esa respuesta también se puede colocar de otra forma. A ver, ¿qué números aparecen a este lado? El 2, el 3 y el 5. Así que acá se pone una sola vez cada uno. El 2 aparece una sola vez, así que exponente 1. Pero exponente 1 da igual si no lo colocas. El 3 aparece dos veces, así que exponente 2. 5 una sola vez, así que exponente 1, pero da igual si no lo colocas. Así también puede quedar la respuesta. Y listo. Respuesta final 90. Ya.